Chernobyl pues ocurre el 26 de abril y estamos prácticamente a 32 años de aquel accidente tremendo. ¿Cómo ocurre el accidente? Todos los reactores nucleares tienen una serie de pruebas de rutina que son periódicamente revisados, algunos cada año, otros cada 6 meses, dependiendo de la rutina que tienen. Y este reactor en particular era el número 4 de los 4 que estaban instalados ahí en Chernobyl. Y el accidente en sí se provoca justamente cuando se están haciendo una serie de pruebas de subida de potencia, porque estos reactores tienen que pasar ese tipo de pruebas. Y entonces la potencia se va más allá de lo permitido en los manuales de seguridad nuclear. Y cuando pasa el límite, el tiempo que tiene en regresar para que las barras de moderadoras de los neutrones, que es una barra moderadora, impide que los neutrones sigan produciendo más energía y sobrecalienten un reactor. Y entonces estas barras, que debieron bajar alrededor de 13 segundos, se fueron a 18 segundos y se sobrecalentó en esa fracción de tiempo muy breve, y eso hace que se dispare la potencia enormemente. A esos en términos nucleares se les llama excursión, y esta excursión nuclear justamente hace que se sobrecaliente en segundos el reactor y sea imposible de pararlo. ¿Qué sucede hoy día después de 32 años? Ha sido el asunto de que la naturaleza aparentemente se está recuperando, o está recuperando su territorio. Los animales han vuelto otra vez a la zona, claro, porque está deshabitada. Algunos pueblos tienen todavía personas viviendo, pero son muy pocos. Estas personas que viven cerca de Chernobyl, digamos a 20 kilómetros, 30 kilómetros, estas personas siguen monitoreándose casi a diario. Hay un control sobre la dosis que ellos se exponen, y también personalmente hay puestos especiales del gobierno donde se les hace un seguimiento a cada población, ¿no?